Hola a todos, bueno, hoy toca vídeo de cambio de carcasa, que os lo prometí y aquí lo traigo, y vamos a cambiar lo que es la carcasa del dock original de Nintendo Switch, que se quedaría en esta más pequeñita, que estáis viendo que es mucho más portátil que la otra, y sobre todo que transpiraría la consola muchísimo mejor que en esta aquí dentro. Así que os voy a enseñar cómo cambiarla y vamos a ello. Y bien, aquí tenemos ya el dock, estamos preparándonos para desmontarlo. Como siempre, lo necesario es que tengáis vuestras herramientas, destornilladores. Yo, como siempre, os dejaré en la descripción lo que es este destornillador de AliExpress, que es muy barato. Bueno, también lo tenéis en Amazon. Y que a mí la verdad es que me está yendo bastante bien. Luego, aparte de los destornilladores, algo para meter los tornillos. Yo siempre uso una cubitera de este estilo para que no se pierdan y sobre todo para llevar un buen orden. Y ya dicho esto, vamos a empezar a desmontar nuestro dock, que sería empezando por la parte de atrás. Y lo primero que vamos a quitar serían los tornillos que tiene en la parte interna. Empezaremos por estos cuatro que tiene en esta parte superior, podemos decir. Y luego pasaremos por los que están en el interior, por lo que mano a la obra. Ya tenemos los de arriba, ahora quitamos los de abajo. Una cosa que se me olvidó decir antes es que la punta sería la típica tres puntas de tornillo de Nintendo. Y ahora quitaríamos lo que es la parte interna del dock, que ya solo sería sacarla, como veis sale bien, y guardáis la pieza en otro lado. Ahora lo que tenemos que hacer es quitar la pestañita esta negra en la que va este fleje en la parte de la placa, que sale con cuidado, podéis quitarlo con unas pinzas, con la uña, pero sobre todo en estas cosas es tener cuidado y no correr, sobre todo no tener prisa. Vale, aquí la tengo fuera. Ahora lo que tenéis es que tener cuidado porque debajo hay lo que es un conector con cable y si no os dais cuenta podéis tirar y liarla. Y aquí, como os dije, está el conector, lo quitamos con cuidado. Vale, ya tenemos la placa, la vamos a dejar también en otro ladito para luego seguir con ella y seguimos con la parte del dock. Ahora el siguiente paso sería quitar estos tres tornillos que tenemos aquí, os los marcaré. Estos están en la parte superior y luego si os fijáis aquí os marco unos que están interior que tendríais que llegar con un destornillador que sea un poco más largo. Os recomiendo que sea imantado, así podréis sacar los tornillos con más facilidad. Y si os fijáis, al ser ya la parte interna, los tornillos son de estrella, por lo que cambiamos la punta del destornillador y seguimos. Bueno, ya tenemos quitados los tornillos, ahora lo que toca es levantar esta tapa y que pasen los cables por los huecos donde están metidos. Y otra pieza que podáis poner en otro lado. Ahora, en esta parte lo que tenéis que hacer es con... digamos que esto es una palanca, no está con tornillos, y es tirar suavemente en la parte de aquí. Ahí, y como veis sale sin mucha dificultad. Lo dejamos aquí, quitamos esta parte que es la del LED, que luego nos servirá, y ya podéis quitar esta pieza también. Ahora con esta parte tendríamos que quitar estos cuatro tornillitos que los tenéis aquí, serían de estrella, y seguimos. Vale, ahora guardar estos muelles, que no se os pierdan, que es para que salgan disparados, que luego nos sirven. Bueno, esto también lo quitamos. Y ahora en esta parte de aquí lo que vamos a hacer es quitarle esto que es para el polvo, guardarlo, que también nos servirá luego. Y ahora quitaríamos esta parte del fleje, que sería igual que hicimos antes. Levantamos lo que es la tapita esta y lo quitamos. En este caso nos resultará más fácil que antes, ya que ahora tenemos más maniobra de movimiento. Vale, ya tenemos fuera. Y ahora aprovechamos para quitar estos dos tornillitos que tiene que es la parte de la conexión. Y con los tornillos fuera, quitamos la pieza esta y la ponemos con los tornillos que acabamos de quitar. Vale, aquí lo que tenéis que hacer es con un poquito de paciencia levantar esta tapita, que como veis con el muelle es un poco complicada. Y una vez la tenéis ahí, con cuidado de que no os parta, sacáis lo que es el muelle interior. Vale, ahora guardáis el muelle. La pestañita esta también guardarla, que creo que no venía con el kick, y este no hace falta.
y ya tendríamos el dock desmontado. Vamos a hacer un repaso por si alguien lo necesita. Y aquí tenéis los pasos, que serían este, el 1, 2, 3, 4, 5. Es como yo me voy organizando. Lo pongo sobre todo por si alguien le ayuda a tener un orden. Así que ahora vamos a pasar al montaje. Bueno, aquí tenemos lo que es la carcasa con la cajita con todo lo que trae. La carcasa ya la tenía fuera de antes, ya que os la enseñé al principio del vídeo. Y ahora vamos a ir sacando todas las piezas para que veáis lo que trae. Y aquí ya he puesto todo para que entre en el plano. Estas son las piezas, si os fijáis trae tanto adaptación para lo que es la Switch OLED o la normal, que es en este caso, y todas las piezas necesarias. También nos trae lo que es un fleje un poco más largo que el que tenemos nosotros en la consola, ya que nos iría un poco justo, y un adaptador USB para poder colocarlo en el sitio del dock en donde iría ahora. Pero bueno, no me adelanto, vamos a despejar la mesa y seguimos. Vamos a empezar con lo que es la placa, con el conector que os dije antes, que sería a la parte de aquí, y os voy a comparar los flejes que os dije antes. Este sería el original y este es el que nos trae. Como os fijáis, es un poquito más largo y el fabricante recomienda que pongamos el que trae. Bien, ya veis que ha entrado bien, lo dejo aquí para que veáis cómo tiene que quedar. Y una vez lo tenéis dentro, cerramos tapita y ya estaría colocado. En la parte de aquí, aquí habría que hacer como un pequeño giro, que sería, además que viene la forma ya hecha, se ve que el fabricante lo tenía en cuenta, que sería hacer esto de aquí para que luego esta parte entre de esta postura. Y una vez explicado esto, ahora tendríamos que ponerlo en la parte de abajo de la carcasa, que la tenemos aquí, y llevaría lo que es la forma que os he dicho. Colocaríamos así, y una vez la tenéis adaptada, tendréis que colocar tres tornillos, que os los voy a marcar aquí. Y nos vamos a ayudar de los que teníamos aquí, en la parte donde iba el conector, que teníamos lo que es la fundita del polvo. Y el siguiente paso sería colocar lo que es el extensor de USB. Lo sacamos. Lo primero sería colocarle el fleje que trae, que es un extensor realmente. Lo colocamos. Vale, una vez puesto, lo que tenéis que colocarlo ya en su sitio. Lo vamos a dejar puesto aquí, la verdad es que encaja bastante bien. Y lo dejamos así para cuando vayamos a colocar la otra parte, que la tenemos por aquí, y luego ya la cogemos. Ahora movemos un poquito esta parte para no darle y nos traemos esta pieza que teníamos por aquí. Esta la trae la carcasa, no es de la antigua. Y vamos a coger lo que es la pieza que os dije hace un rato que la guardarais, que no iba a venir bien con el muelle gordito. Y tendríamos que meterlo lo que hay en esta parte. Fijaros en la forma que la estoy cogiendo, con las puntitas estas que tiene aquí atrás y la placa con lo que es el circulito hacia abajo, que es la postura que lleva. Y sería nada más que meterlo así tal cual. No os costará mucho que entre y ya lo tendréis dentro. Ahora en esta parte lo que tendríamos es que meter el muelle. Puede parecer una tarea un poco complicada, pero nada, con un poquito de paciencia es fácil. Vale, ya lo tengo puesto. Comprobar que esté bien, que haga lo que es su función. Y ya podemos seguir con el siguiente paso, que sería el de colocarle la entrada que quitamos anteriormente con dos tornillos chiquititos, que los tengo por aquí. Y tenemos que colocarlo en la pieza donde estaba originalmente. Y ahora, una vez ya colocados los tornillos, vamos a ponerle la otra parte del fleje, que sería en el mismo sitio. Bien, una vez puesto, acordarse de la forma que tiene que llevar. Tiene que llevar este giro aquí y luego pasa por debajo lo que es la parte del fleje. Y lo dejamos en su sitio más o menos colocado, que sería aquí. Ahora vamos a aprovechar y vamos a colocar los cuatro tornillitos que os voy a marcar aquí. Y vamos a aprovechar de los plateados, estos que tengo por aquí, que eran los que estaban en la parte interna de la carcasa cuando las desmontamos. Y colocamos los cuatro. Y una vez colocados los tornillos, ahora vamos a colocarle los mismos tornillos en la parte interna de la carcasa superior con la otra parte del USB. Y ahora vamos a seguir con la otra parte para que no se nos olviden, sobre todo un detalle que era el de la LED
que teníamos el botoncito este, que es fácil de olvidarse y que se nos quede fuera. Así que vamos a dejarlo ya puesto, sería en su sitio y lo colocamos. Aunque lo habéis visto a cámara rápida, me ha dado un poco de guerra, sobre todo por si a alguien le pasa que como a mí. A ver si puedo para que se vea. Aquí en esta parte, lo que es la soldadura del cable, tenía como la puntita de un alfiler en la parte de la soldadura, que lo que he hecho es doblarla un poquito para que entre bien y no creo que haya ningún problema. Que por cierto, antes de seguir, que no se nos olvide, que a mí ya se me estaba olvidando, y era colocar la parte esta del polvo para el cable. Dejarlo ya puesto, que no se olvide. Y ahora vamos a pasar con lo que serían las gomitas, los topes y demás. Los tenemos por aquí, los vamos a poner en la mesa para ir cogiendo uno por uno. Vamos a empezar colocando el de esta patita, que la tenemos por aquí. Voy a poner la placa aquí para que podáis ver todo. Y hay que colocarle la que tiene su forma, que sería esta de aquí. Pegaríamos en el lado. Vale, ya la tenemos colocada y la colocamos en la parte interna de la carcasa superior. Si os fijáis, aquí tiene como un pequeño hueco que es donde iría puesto. Así es como quedaría, estáis viendo, queda bien sujeto, no se cae. Y bueno, ahora llegaría la parte de colocarle ya el fleje del USB. Para ello, con cuidado, vamos colocando lo que es la placa en su postura. Y sería en este de aquí. Para ello levantamos lo que es la tapita. Vale, ya lo tenemos y ahora lo único que nos queda ya por fin sería juntar las dos tapas y colocarlas. En esta parte tened cuidado de que no se os quede nada pillado, revisar que esté todo bien y una vez lo tengáis seguro, lo único que tenéis que hacer es colocarla. Y bueno, esto ya va cogiendo otra forma, ya queda poco. Ahora lo que vamos a hacer es montar la parte interna donde va colocada la consola. Y para ello, lo primero que vamos a colocar serían los muelles. En este caso sí voy a poner los originales, porque son prácticamente iguales que los que traen. Y tenemos que colocarlos en la parte interna. Aquí os estaré marcando, de todas formas voy a intentar que lo veáis. Que hay como unos pinchitos. En esos pinchitos donde colocaréis el muelle. Tener cuidado que como descuidáis salen disparados. Vale, aquí lo tenemos. Y ahora nos traemos esta pieza que teníamos también de las que nos trae la carcasa. Y también tiene como unos pinchitos ahí dentro. Como estáis viendo. Pues eso es donde tendrían que encajar lo que es el muelle. Lo dejamos sobrepuesto. Y sería colocarle la última pieza de esta parte. Que sería esta de aquí. Al igual que las dos carcasas, esta funciona encajándola directamente, por lo que tendréis que colocar el muelle en su sitio. Y ahora con un poco de maña, colocarlo aquí. Y ya una vez lo tenéis colocado, apretarle. Más o menos ya lo tengo, aquí. Y vale, una vez ya lo tenemos colocado, comprobamos que haya quedado todo bien, que no se haya quedado nada mal, el muelle bien colocado. Así que lo dicho, lo primero que vamos a colocar sería la parte de atrás. La dejamos ya puesta, que no se nos olvide. Igualmente esto es solo encajarlo, no hay mucho misterio. Aquí lo tenemos y ahora colocamos lo que es la almohadilla. Primero os voy a explicar dónde iría cada una y ahora las colocamos. Estas finitas son dos, irían en esta parte de aquí. Y luego las cuatro de abajo normales. Y bueno, por fin tenemos ya el dock montado. Fijarse la diferencia de tamaño, ahora es mucho más pequeño y con la placa original. Y ahora me he dejado una sorpresita para el final, para enseñaros una personalización que se me ocurrió. Y es que si muchos os acordáis o visteis mi vídeo, en donde a mi Nintendo Switch le cambiaba las carcasas para que tuviera este aspecto de Game Boy, que la verdad es que queda guapísima. Si os gusta o os interesa, os dejo por aquí el vídeo para que podáis cambiar vuestras carcasas y colocar la vuestra de esta manera. Y bueno, a lo que iba. Como muchos sabéis, Game Boy era una portátil, ¿no? Igual que Switch. Pues se me ocurrió que con la idea del dock, colocarle una pegatina que hice yo del Super Game Boy, que para los más veteranos del canal, si recordáis, era la forma de jugar a la Game Boy en la Super Nintendo. Y me gustó la similitud de la consola portátil una vez la coloca en el dock, pues Super Game Boy. Así que voy a colocarla y os enseño cómo queda.
Y bien, aquí veis el resultado. La verdad es que yo creo que le da un toque bastante chulo. Y la verdad es que estoy muy contento cómo ha quedado. Ahora pasaremos a probar el DOC, que todo esté correcto. Y aprovecho ya para ir despidiéndome y deciros que si os gusta este tipo de vídeos, cambio de carcasa, pues podéis suscribir al canal y darle apoyo. Y bueno, yo os dejo, voy a echar una partidita a la Game Boy y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta ahora!